Bienvenidos a Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa, en el que cada 8 días les vamos a llevar casos de lo que hacen nuestros héroes, aquellos que trabajan 24 horas al día por una Colombia grande, respetada y libre. El concepto de héroes no se circunscribe solamente a aquellos que ofrendan su vida o a aquellos que quedan lisiados o heridos. Hay muchos héroes que hacen un trabajo social de un alcance inconmensurable, como el que vamos a ver esta noche con la sargenta mayor Florelba Maldonado y una de las testigos de esa gran labor social que ella hace. Veamos este informe que nos introduce en la héroe que nos acompaña esta noche. Por estas empinadas calles hartas del polvo y la arena en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, donde la pobreza se extiende más rápido que las oportunidades, la sargento mayor Florelba Maldonado pasó de perseguir delincuentes a trabajar por los niños más vulnerables y expuestos al riesgo. Buenos días. Con el mismo corazón con que eligió ser policía hace 25 años, esta mujer de voz y carácter fuerte, a discreción, optó por la educación de los niños de Ciudad Bolívar, la principal herramienta para salir de la pobreza. Contra todos los pronósticos y con la ilusión de cambiar el oscuro panorama para los muchos niños que constantemente llegaban al sector producto del desplazamiento forzado, la pobreza y la falta de oportunidades, la sargento mayor Flor Elvira Maldonado inició hace 10 años el centro educativo Amigos de la Naturaleza. Lo que se quiere lograr teniendo los niños acá en el centro educativo es que ellos, en medio de las dificultades que han tenido y por los cuales han tenido que venirse de diferentes partes del país acá a la ciudad, es que sean personas de bien, que sean ciudadanos ejemplares, que ellos mismos sean gestores de cambio, de su propio cambio, que el hecho de vivir en unas circunstancias con muchas dificultades les da derecho a tener sueños, a querer salir adelante y ser mejores. La solidaridad de algunos particulares y el respaldo de la Policía Nacional, que ya cuenta con 4 instituciones más, iguales a esta, han hecho posible que estos niños reciban la educación básica primaria. La gratitud y el amor hacia Mamá Flor, como le dicen, se manifiesta todos los días. Es muy frecuente que los abrazos no lleguen de a uno, sino que 8 o más niños la busquen para darle besos y abrazos. Que mi sargento es ejemplar para la patria, para el colegio, para los alumnos, y es como nuestra segunda madre, y la quiero mucho. Yo siento un cariño y un afecto muy grande por ella, porque yo llevo 6 años aquí y me he dado cuenta que es una persona muy buena y he aprendido mucho con lo que ella pues me ha enseñado, porque ella es una muy buena persona. En estos 15 años de labores, la sargento Maldonado ha logrado arrebatar del abandono y la violencia a más de 8.000 niños. Para mí la sargento Floralba me genera muchísimo respeto, sobre todo porque es una persona que trabaja en una comunidad donde no todos se atreven a hacerlo. Para ella lo más importante es poder sacar a estos niños adelante, incluido mi hijo. Auxiliares de policía previamente capacitados hacen las veces de profesores y se relacionan muy bien con los niños a pesar de transitar por un territorio difícil como lo es Ciudad Bolívar y Casucá. Como nuestra segunda madre para todos, tanto para nosotros los auxiliares como para los niños. La satisfacción personal es demasiado grande, poder ayudar a tantos niños que de verdad necesitan una mano amiga, el poder ser gestor de ver que cierta cantidad de niños, por la obra que tú haces, ¿sí?, hoy en día han terminado su bachillerato, otros son policías, otros están trabajando en empresas, otras muchachitas y otros muchachos pues ya tienen su familia, pero son personas de bien. Sin dejar de lado su esencia como policía de vigilancia. Hablar del público. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo me le va? Mamá Flor dedica la mayor parte de su tiempo a la educación de los niños y al bienestar de la comunidad. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo les va? ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Claro que me gusta la parte operativa, porque es la razón de ser policía. Eso es lo principal y la función que debe desarrollar todo policía.
la labor que estamos haciendo es maravillosa, encantadora y muy gratificante. Pero nosotros, cada que tenemos que atender un caso, la atendemos con devoción, la hacemos lo mejor posible y lo más rápido posible para que todo el mundo esté contento, y me fascina la parte operativa. Central de Escuelas 19. Mujeres como la Sargento Mayor Flor Elvira Maldonado son un orgullo para la patria y para la policía. Verdaderos héroes que merecen toda nuestra admiración y respeto. Admiración y respeto que nos tiene aquí esta noche para hablar más todavía con la Sargento Maldonado de ese trabajo social tan lindo que acabamos de ver. Sargento, ¿en qué momento piensa usted que tiene que dejar el patrullaje en las calles para volverse educadora? Se realizó una acción cívico-policial en Ciudad Bolívar, en el barrio Caracolí, y nos dimos cuenta de la cantidad de niños desescolarizados que había en el momento, ya que estas familias están llegando a diferente época del año en las periferias de la ciudad. Fue así cuando nos dimos a la tarea de construir este centro educativo, pidiéndole el terreno a los señores de la Junta de Acción Comunal para poder albergar estos niños y ocuparles el tiempo libre y evitar que sea presa fácil de los grupos al margen de la ley. ¿Y quién le pone la primera piedra a ese centro tan lindo? La primera piedra fue con el apoyo en ese entonces, de mi general Teodoro Campo Gómez, que era el comandante de la Metropolitana de Bogotá, que fue el que nos escuchó y nos ayudó con esa obra. Y posteriormente los diferentes comandantes y directores de la policía que han habido, que nos han dado el apoyo. ¿Y cómo se sostiene el centro educativo? ¿Cómo es esa labor titánica? ¿Se siente sola? ¿Se siente acompañada? ¿Cómo es su trabajo allá? A ver, la labor allá, todo lo que hay hasta hoy en día, todo se ha hecho a base de gestiones, con personas particulares que han llegado y también por parte de los comandantes de la Metropolitana, el director que está en el momento de la policía, y los comandantes tanto de Ciudad Bolívar como de Bachilleres. ¿Y cómo es el perfil de los niños que están en el centro educativo? A ver, el perfil de los niños que están en el centro educativo son niños, en su mayoría son víctimas del desplazamiento forzado. La mayoría de los niños también viven únicamente con sus mamás o con sus abuelos, o muy poquitos que viven con sus papás. Son personitas que sus familias tienen que trabajar independiente, tienen que trabajar como vendedores ambulantes, hay recicladores, o sea, trabajos informales, porque están llegando a diferente época, entonces no les es como muy fácil el trabajo, y mucho menos poder llevar los niños a los colegios distritales, que hay épocas donde los están incorporando a ellos. En la actualidad tenemos 270 niños y niñas de 3 años a 14 añitos más o menos, que hay de preescolar y básica primaria. ¿Y cuántos niños, sargento, han pasado por el proyecto educativo que usted en buena hora dirige? Durante esos 15 años han pasado más de 9.000 estudiantes, donde se han hecho las promociones en los grados de quinto de básica primaria, y se les ha conseguido el cupo en los colegios distritales más cercanos a la residencia para garantizarles la continuidad en la educación. ¿Y le han hecho un seguimiento? ¿En dónde están la mayoría de ellos? Sí, se les ha hecho un seguimiento, y el 98% de las personitas que han pasado por este colegio son personas de bien, que tienen un empleo, otros que están estudiando, otros pues que ya tienen sus familias. Es muy poquito el porcentaje de los alumnos que han pasado por el colegio que se han perdido, porque pues se han metido en cosas que no deben. Ya miraremos un poco más eso que nos habla la sargento. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestros héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa Nacional.